al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo,
el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron de prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá, y preguntad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y cuando hubieron partido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Permítelo ahora. Porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Thank you.
No tenemos más vino. Hablemos conmigo. Tu madre viene a hablar contigo. No tienen más vino. Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora. Todo lo que os diga que hagáis, ve y hazlo. Juntad las tinajas y llenadlas. ¿Llenarlas? Con agua. Llévalo al maestresala de la boda. Esta es la primera fiesta a la que he ido, en la que el mejor vino se guardó para el final. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él, el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y este amó las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él,
y él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Kulam tzadikim, le'olam, yirshu aretz, netzer mata'o, ma'aser yadai lehit pa'er, hakiton, m'yiye ha'elef, ve'hatzair l'goy atzum, ani Adonai, bita Ahishena. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor.
Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es el rey? ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa.
Venid en pos de mí. Yo os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Simón, hijo de Jonás, por la autoridad del santo sacerdocio, te ordeno al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen: Tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre.
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo cuanto ofende y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces, la cual, una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Sí, Señor. Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí.
Talita Kumi. Levántate. No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma
no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Esto os escandaliza. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12? ¿Y uno es un diablo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta.
de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios,
todo esto será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo,
no he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando este, tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De César. Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. En verdad os digo que esta viuda pobre
echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios más ella. De su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué vas a hacer? Hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo.
Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pues escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con la gloria
que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh, justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo sí. Y estos saben que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí. Y velad conmigo. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No has podido velar una hora.
He aquí. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Entregas al Hijo del Hombre con un beso. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Presenten a los testigos. Exponed a todos vuestras acusaciones. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Mas si os lo digo, no creeréis. Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Este hombre ha blasfemado. ¿Qué más necesidad hay de testigos? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¿Qué os parece? Es culpable de muerte. ¡Muerte! 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 También estabas con Jesús el Nazareno. No, le conozco ni sé lo que dices. También este estaba con él. No conozco al hombre.
tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. No te vi yo en el huerto con él. ¡No conozco a este hombre de quien habláis! ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tú rey, entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. ¡Lo envié a Herodes! Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo! ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! Allá vosotros. Ah.
Suelta mi espíritu. No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Mujer, ¿por qué lloras? María. Rabboni. No me toques, porque aún no he subido a mi padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios.